Valparaíso, Tabasco. Jueves 14 de junio de 2012, pescadores paraiseños respaldan propuestas del doctor Bernardo Barrada. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y de Arturo Núñez Jiménez al gobierno del estado, vendrá una nueva etapa de auge para el sector pesquero de Paraíso y de Tabasco en general, declaró el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la alcaldía, Bernardo Barrada Ruiz. Entrevistado al término del encuentro estatal con el sector pesquero, evento en el que los candidatos de la coalición PRD-PTMC a gobernador, senador, diputado federal, diputado local y presidente municipal escucharon las demandas de pescadores provenientes de diversos municipios, el doctor Barrada mencionó que antes de la llegada de Pemex a Tabasco, allá por los años 70, Paraíso tenía una economía muy fuerte sustentada con los sectores primarios. Recuerdo que en 1982, cuando abrí mi consultorio en Puerto Ceiba, veía pasar todos los días dos o tres trailers de 30 toneladas cargados de pescado con destino al centro del país y otros mercados. Luego fueron reemplazados por camiones Thornton de 12 toneladas y después por camionetas de 3 toneladas. Actualmente solo se utilizan vehículos pickup de 1.5 tonelada para exportar los productos de la pesca en Tabasco, detalló. El abanderado a la alcaldía aseguró que desde que llegó Pemex a Tabasco, la actividad pesquera entró en declive y en la actualidad prácticamente ha desaparecido. Por tanto, dijo que es urgente emprender acciones para recuperar la productividad de antaño y compartió con los pescadores sus proyectos de gobierno en esta materia. En la Dirección de Desarrollo vamos a dar mayores facultades a la Coordinación de Acuacultura y Pesca, para atender todas las necesidades del sector pesquero. Específicamente en la dotación de viáticos, agilización de trámites, asesoría técnica y profesional para elaboración de proyectos. Se pondrá en marcha un programa de desarrollo productivo en acuacultura, dando mayor participación a las mujeres de pescadores, ya que las mujeres son más activas y cuidan cada peso destinado a su empresa. Barrada Ruiz planteó que en tiempos de veda y en condiciones de clima adverso se aplicará un programa de despensas para las familias de pescadores que no pueden realizar su actividad por ese concepto. Gestionaremos ante el gobierno del estado y federal que se flexibilicen las restricciones de captura durante el periodo de veda, de tal manera que no afecten el ciclo natural de reproducción de las especies y les permitan eventualmente percibir ingresos para sacar adelante a sus familias, agregó.